policía nueva que llegó ahí. ¿Qué tú me dices de ella? No, esa mujer más complicada, esa mujer le mandó el gobierno por acá, que la voy a San Francisco. Y ahora está aquí después. Sí, sí, me dijeron de que era una dura, pero tú tienes lo tuyo, tú le entras. Tú la vas conociendo. Mucho más conmigo. Tú la vas conociendo poco a poquito, tú le llevas un cafecito en la mañana, tú le enamoras. Y en caso de que. Esa mujer le gustan hasta las mismas mujeres porque no quiere saber de hombres. Oh, no, pues si le gusta a una mujer, le diga que hay una. Dile que si ella no coge que le gustan, yo soy una mujer. Yo le entro a todo. Yo voy a tratarla con ella, es muy, muy incómoda. Pero si ella no coge dinero, ella coge plomo. Y si no, a mí sabe, dime de su familia, qué. Esa mujer no tiene familia, no le puede ni su mamá. Alguna debilidad ella tiene que tener. Te le dije la debilidad a ella, a la mujer. Todo el mundo tiene un preso, todo el mundo tiene un preso. Y si es mujer, mira, yo tengo dos mujeres aquí, mira esta que está contigo, mira otra aquí, dime. Si es mujer, pues mujer que. Esa no tiene debilidad, mujer, yo creo que no. No, pues si no tiene debilidad, lo que hay que darle plomo, porque imagínate, no podemos venir a que venga un Juan de los Palotes que queremos tomar negocio, que es nuestro aquí, aquí mandamos nosotros. ¿Cómo está, coronel? Bien, bien. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué ha pasado? Correcto, correcto. Mire cómo anda su personal. ¿Usted confía en el personal que usted tiene ahí? Bueno, tengo informaciones de que hay cosas que no están saliendo como nosotros esperábamos, ¿eh? Y he mandado para allá una delegación completa a hacer un buen trabajo para que le sirva de soporte ahí. Ya usted sabe cómo debe usarlo, ¿eh? Sí. Nada, Moreno, gracias por tu servicio, muy conforme, muy conforme. Pasa por donde contable, buscar lo tuyo, ¿sabes? Me cuida, gracias, patrón. Y quédate por la sombrita, ¿oíste? Sí, señor. Contate bien. Necesito que ustedes me hagan la puerta bien con esa policía. Háganme la inteligencia rápido, porque, oye, hasta el negro le tiene miedo. Claro, porque son cosas diferentes. Dice que ella no, ni que tiene grupo. Vamos a ver si es verdad cuando coja 40 plomos en su cabeza. Ay, pero no. Claro, a ver dónde está el escrúpulo. ¿Tú qué dices, Blanca? Así mi objeto. Una policía a ti que le hace dónde. Eso no tiene su precio. Aquí lo único real son mis billetes. He mandado el mayor Mejía conjuntamente con la gente estrella que tenemos. Sí, van a hacer un gran trabajo ahí. Necesitamos que me le dé seguimiento al pie de la letra. Sí. Pero sobre todo a una investigación exhausta dentro de la institución. Tenemos que buscar cuál es la persona que está infiltrada. ¿Quién está pasando la información? Ok. Necesito que disimuladamente calle pregunte por la policía Martínez. Tú tienes amigos, yo sé que tú eres de esa bandera suave. Déjame saber algo de esa mujer porque estoy en una incertidumbre muy grande. No es nadie me va a agarrar a mí esa batalla. Eso no es así. Así que yo necesito saber quién es. Tirarle una foto, lo que sea, tráemela, pero necesito saber de esa mujer. Avísense a los ustedes, no es una orden. Hágame esa vuelta, vaya. Entonces, Flaca, tú tienes que estar en nada, nos dejaron a nosotros dos nada más. Está activa todo, todo. Yo voy a verme un rato, estoy cansada, voy a hacer un día difícil. No se preocupe, te encarga de todo, ¿oíste? Está bien. Ya sabes. Llamarlo ya de nuevo. No puede estar aquí, esa puta está caliente. Yo mismo no me siento seguro aquí, yo. Estoy con mi cómodo. ¿Aló? Patrón, sí, sí, para aquí en el punto de encuentro ya. Yo le dije que sí, que iba a estar aquí. Voy para acá con la información para que no dé banda. Caiga aquí para que hablemos eso personal, venga. Sí, que eso no se puede hablar por teléfono. Llega aquí, ya estamos en el punto de encuentro. Se mueve, no me siento seguro aquí. Ella viene por ahí. Sí, sí, llegue.
Hey, mi loco, ¿cómo le está yendo con la patrona? Está dejando este negocio, sí. ¿Verdad? Sí. Me está resolviendo cómo es la patrona, loco. Hay que seguir ahí porque te meto. Venga, venga. ¿Qué sé? Vamos a morir maravilloso. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? Dígame. Esta es la que le tengo. Porque uno no puede durar mucho aquí. Yo quiero pasar la información a ustedes, pero con de acuerdo a una cosa. Usted me deje libre. Dependiendo de la información que usted me tenga, entonces... Yo sé que esa información usted una vez va a ejecutar a vuelta. Porque usted sabe que todas las informaciones y cosas así como esa, porque usted sabe que ustedes están demasiado calientes. Porque los nombres de ustedes me lo dieron desde allá, desde San Francisco, hasta yo venir para acá, y yo tenía los nombres de ustedes escritos ya. Espere, tú lo que tenemos que hacer una llamada. Dale, dale. Aló, jefa. Ah, ok, ok, está bien. Yo estoy con el flaco, vamos a ir para allá ahora, ¿qué es lo que? ¿Hoy pone? Ok, ok, está bien. Hey, está loco, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que es, vamos a bregar. Loco, ya, me siento cansado todos los días, pero tú sabes, ya, loco, me está llamando, vamos. Para la mascarilla, tú sabes cómo es, loco. Vamos para allá, vamos. Ya, loco, vamos. Todo frío, muchachos. ¿Ustedes están bien? Bien, así. Si me gusta que estén activos. Déjame llamar a este tipo a ver qué es lo que con él. ¿Qué pasó que tú no me llegaste ahorita a la hora de disponible? O sea, era que estaba haciendo diligencia, por nada, ¿sabes? ¿Pero ya la hice? Sí. ¿Salió todo bien? Está todo bien. Vamos a ver. ¿Qué idioma tú tienes? ¿Qué es lo que es, patrona? El capo de este lado, ¿no me conoce? Necesito hacer negocio con usted. Yo tengo de todo. Voy a cosechar pronto. ¿Dónde nos vamos a juntar? No, no, yo no puedo ir para allá. Dale para el monumento para que nos juntemos allá. Está todo, no hay problema. No, 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 no te preocupes por eso, que si tú quieres que te lleve 2-3 kilos para allá, yo te lo llevo de una vez. Entonces, como le digo, dependiendo de la información, entonces yo lo dejo libre a ustedes porque ustedes tienen demasiado. Yo estoy hablando con ustedes aquí ahora mismo, pero es para ver qué tipo de información ustedes no tienen a nosotros. Tranquila, muéstrale que lo sepa tú. Esta es la información que te tengo. Con la información que yo les tengo, yo sé que usted de una vez va a ejecutar. Yo trabajo con una narcotraficante. Ella sabe, la patrona, la mujer que ella anda buscando. ¿Con la patrona? Con esa misma, la narco más grande de aquí. Pero que ahora, nosotros... Ella dice que nosotros le quedamos más de una vuelta y no fue así. Se nos tiran, se nos llevan la mercancía y ella está que si no le llevamos el dinero, su mercancía, yo no quiero seguir trabajando así porque yo no sé de dónde saco el dinero. Por eso fue que me refugié donde usted, a ver qué usted dice de eso. Porque si usted me va a hacer otra vuelta, entonces yo sigo con ella. Buena elección, ustedes están sueltos y no lo saben. Me interesa bastante esa información. Otra cosa, ella tiene un viaje al monumento. Ese viaje yo sé a qué hora. Mañana a las 2 se va a dar ese viaje para allá. Patrón, pues ella quiere hablar con ella porque ella está más segura. No, no, tú sabes, si es que lleva todo 3 kilos para allá, yo te lo llevo. Ah, no, pues está bien entonces. Está todo, yo te freno ya. Hay que darse una baña y cambiarse de ropa, tú sabes, porque nos vamos a juntar con gente nueva para allá. Dale para acá, que yo tengo jabón y de todo aquí. Yo compro un flor ahorita, me lo voy a poner ya, tú sabes. Entonces a las 2 de la tarde, en el monumento. A las 2 de la tarde. ¿Usted quiere? No estamos con usted porque usted se sienta más segura. Sería bueno, sería bueno. Miren. Pero yo lo único que quiero es que usted después de esto nos deje libre, que no nos falle con eso. A pesar de que ustedes son delincuentes, le doy las gracias por la información. Porque a eso fue que vine, a atrapar a la famosa patrona. Estas informaciones que ustedes me están dando, yo las voy a confirmar con mi... superior, tengo que darle... No, 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 eso está hecho. No sé qué raro, no sé qué raro. Él no le había hablado de esto a usted. Me va a sacar otro jefe nuevo por ahí, patrón.
Ok. Entonces ya ustedes saben, nos vemos a las 2. Después de eso, entonces, después que del operativo, hablamos sobre su libertad. Tiene que ser antes de las 2, porque esa gente está allá en puntual. Sí, no hay problema, no hay problema. Sobre la libertad de ustedes, vamos a hablar después del operativo, porque eso hay que informárselo a los otros superiores de los demás municipios y de las demás ciudades. Usted sabe que no. Esta mañana a las 2 hablamos. No, tú nos llamas a las 12 para que nos confirme. Entonces la uno nos juntamos y nos vamos para allá. Ok. Yo mañana entonces voy a hablar con mi superior de todos modos para acordarle la información. Trate de verse con él hoy. O hablar como sea. Trate de comunicarse con él. Voy es tanto ver... así que vamos a hablar más después, que yo tengo que cuadrificar una vuelta. Bueno, pues ahora. Está bien entonces. Ya ustedes saben. Usted no nos ha visto a nosotros. Está bien.